Quitar iPad desactivado, conectarse a iTunes con For You Key. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPad a la computadora con el cable USB para que sea detectado por nuestro programa. Una vez detectado, le damos clic a la opción que dice Iniciar. Y bueno, aquí tenemos que presionar el botón de volumen arriba, luego volumen abajo y mantenemos presionado el botón de encendido y apagado. Esto lo hacemos rápidamente, pero esperamos a que en este caso aparezca el logo de la manzana de Apple y luego aparezca el logo de la computadora mientras mantenemos presionado ese botón de encendido y apagado para colocarle en el modo recuperación. Una vez hecho esto, ya nos vamos hasta el programa y nos encargamos de descargar el sistema operativo. Y luego va a iniciar lo que viene siendo la reparación. Va a quitar lo que viene siendo el código de seguridad. Esto lo va a hacer directamente el programa. Aquí esperamos a que este proceso finalice. Recuerden que vamos a perder toda la información, pero si nosotros previamente habíamos hecho una copia de seguridad, la vamos a poder recuperar. Ahora, cuando el proceso finalice y el iPad se reinicie, vamos a desbloquear el dispositivo y lo configuramos. Colocamos el idioma, la región, la red Wi-Fi en la que, bueno, deseamos conectarnos y configuramos el resto, es decir, si queremos configurar un código de seguridad, lo colocamos. Si queremos configurar una cuenta, la colocamos. Absolutamente todo. Y ya luego deciden si van a restaurar la copia de seguridad. Segundo método, quitar iPad desactivado con iTunes. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPad a la computadora mediante el cable USB para que iTunes detecte el dispositivo. Esperamos a que el dispositivo sea detectado y nos muestre toda la información y le damos clic a la opción que dice restaurar iPad. Súper fácil y súper sencillo. Seguramente nos va a pedir actualizar iTunes. Si es el caso, ustedes verán si lo actualizan o no. Le damos clic a restaurar y ya luego iTunes se va a encargar de realizar la restauración. Luego de aceptar los términos y condiciones, va a descargar el sistema operativo si no lo tenemos y va a iniciar el proceso de restauración, y de esa manera quitamos lo que viene siendo iPad desactivado, el mensaje que nos mostraba anteriormente en el iPad. Este proceso sí puede tardar un par de minutos por usar directamente los servidores de Apple, pero bueno, igual nos toca esperar. Este proceso apenas tarda unos minutos según la velocidad de los puertos y de los cables, y luego de restaurarse el dispositivo lo desbloqueamos y lo configuramos posteriormente con todo: región, red Wi-Fi, si colocamos un código de seguridad, pues sería genial. Si deseamos colocar nuestro Apple ID, también sería genial. Podemos configurar un Touch ID en caso de tenerlo disponible, absolutamente todo. Y ya por último, podemos restaurar una copia de seguridad en caso de ser necesario.